Busca información sobre la doctora Young. Repasaré todo lo que encuentres cuando llegue a la cueva. ¿Una batcueva? ¿En la isla de Arkham? La construí hace años. Es mejor estar preparado para situaciones así. ¿Cómo has conseguido mantenerlo en secreto? Soy yo, ¿te acuerdas? Oye, ¿crees que la doctora Young ha estado experimentando con el veneno, el mismo producto químico que convierte a Bane en ese animal? Sí, estoy preocupado. Bane parecía aún más poderoso de lo normal. Joker quiere el veneno, y eso solo puede traernos problemas. Me dirijo al punto del muerto en Arkham Norte. Contactaré contigo cuando llegue a la Batcueva. El gas del espantapájaros te desinhibe a medida que te... ¿Qué pasa con el punto del muerto? Ha sido el lugar preferido de los suicidas en la isla de Arkham desde hace 100 años. Sí, lo sé. Una vez salvé a un pobre preso que intentaba saltar al vacío. Encontré la entrada a una cueva y con los años he ido trayendo aquí bastantes provisiones. Es como mi segunda casa.
sin convenir. Mi primer diagnóstico sigue siendo válido. Creo que disfruta demasiado de su personaje. ¿Qué pasa, doctora? Hoy he pensado probar con algo distinto. ¡Me voy a poner rojo, doctora! ¡Tengo novia! La doctora Quinzel, lo sé. He visto las cintas, vi lo que pasó. ¿Qué puedo decir? ¡Soy un encanto! En fin, he pensado que estaría bien hablar de su infancia. ¡Qué poco romántica, doctora! Yo no doy nada gratis. Tiene que esforzarse un poco más. ¿Qué intenta ocultar? ¿No me ha oído? Si hace algo por mí, doctora, yo... Bueno, no la envolveré en plástico y la tiraré al río. La sangre de mi familia corre por el corazón de Gotham. Éramos médicos, políticos y profesores. Hemos sido el órgano que limpiaba la porquería de las arterias de la ciudad. Hemos sido sus siervos y lo hemos dado todo por protegerla. Y aún así, ha decidido hacernos daño.
¿Oyes eso, detective? Es el sonido de mis aplausos ante tu éxito. ¿No lo oyes? Eso es porque hasta un idiota había encontrado ese trofeo. Ya. Encendido. La doctora Young dirigía un proyecto. Era algo gordo, con mucha financiación externa. Estas son las últimas notas que archivó. No las entiendo. ¿Qué significan? Parece que estaba experimentando con los pacientes de Arkham. Este nuevo compuesto apenas se parece al veneno original. Hay varios cambios que parecen amplificar la fuerza de la droga. Hay múltiples referencias a la fórmula Titán. Hasta una pequeña cantidad podría desencadenar una transformación venenosa en el portador, eliminando la necesidad de tanques de almacenamiento que necesita Bane. Espera, estas notas no están completas. Falta la fórmula. Ese debe ser el secreto que esconde la doctora Young. Si el Joker se hace con ella, creará un ejército de 1000 Banes. Dios mío, Joker está tan loco como para hacer eso. ¿Pero qué digo? Tienes que detenerle. Voy a por ella. Iba hacia la mansión con Cash. Iré hasta arriba por el alcantarillado.
siento, jefe. Hemos tardado un poco más de lo que tú creías en encontrarte. ¡Oh, lo siento! La próxima vez que intente conquistar una isla, intentaré ser más preciso. Yo no pretendía... Yo acepto las críticas. Bueno, no soy perfecto. Bueno, ahora que lo pienso, soy prácticamente perfecto, ¿no crees? ¿Por dónde iba? Sí. Pero que me critique un gusano como tú. Un gusano que solo se arrastra en libertad porque yo le he abierto la celda. Es algo que no pienso tolerar. Lo siento, jefe. Yo no quería decir eso. Por favor. Bueno, dado que me pides disculpas, solo le diré a alguien que se pase por tu casa para partirle las piernas a tu mujer. Pero Joker... ¿Es que te molesta que sea tan generoso? No, supongo que no. Gracias. No hay de qué. Tenemos el asunto por zanjado. Te he contado lo de ese tío que llegó a su casa y se encontró a su mujer parapléjica. ¡Llamando a todos los coches! ¡Llamando a todos los coches! ¿Quién nos habrá pillado? ¿El cocodrilo o el murciélago? ¡Cocodrilo, viejo amigo! ¿Estás ahí? ¿No? Soy la doctora Gretchen Wiesler. ¿Puede entenderme? Sí, te oigo, zorra. ¿Cuándo es la cena? Me está entrando hambre. A la doctora Young. Según sus extractos bancarios, ha recibido múltiples abonos desde abril pasado hasta hace 2 meses, y luego nada. Los abonos procedían de una empresa propiedad de un tal Jack White. Es uno de los viejos alias del Joker. Así que Joker paga a la doctora Young para que le cree un ejército y de repente interrumpe los pagos. No tiene sentido.
¡Qué fácil! Hasta un ciego se habría topado con ese. Lo has encontrado. Lo siento, no era un reto muy difícil. Se me acababa el tiempo.
Explosión número 2. Nombre del paciente: Waylon Jones, alias el cocodrilo asesino. Y ahora es cuando intenta razonar conmigo. Va a averiguar por qué lo hice, doctora. Estamos aquí para ayudarle, señor Jones. Tiene una cura para mí, doctora. Puede hacerme normal. Normal es algo muy subjetivo. Nadie es verdaderamente normal, ¿no cree? Me lo imaginaba. ¿Qué le parece esto, doctora? Usted me suelta y yo no me la como. Usted no se come a las personas. Eso es una leyenda urbana. ¿Usted cree? Pues siga creyendo eso, doctora. Ahora lo veo. Ahora tú no. Hay que reconocerlo. Esta pared tiene dos caras. ¡Ding dong! ¡Soy Joker! ¡No os preocupéis por el murciélago! Le he dejado unas cuantas sorpresitas en el camino por si decide aparecer para guarnos la fiesta. Pero la oscuridad, tranquilos. Hay muy pocas posibilidades de que salgáis heridos. El que me interesa es el murciélago. Aún así deberíais comprobar vuestro seguro médico. ¿A quién quiero engañar? ¡Si no tenéis! Francotiradores. Parece que los matones de Black Gate han entrado en la armería. Thank you.
siempre ayuda a aquellos que están atrapados. Thank you.
psicópata, asesino, descuartizador. Dime que no esté todavía en la mansión. Que se dé prisa antes de que os entregue al mismísimo murciélago. Hola otra vez, chicos, soy yo. Por favor, acordaos de cuidar bien a todos nuestros rehenes. Muertos no sirven para nada, aunque un golpecito por aquí, un corte por allá, no se notará. Solo podía habértelo puesto más fácil de encontrar si te lo hubiera pegado al capó de ese vehículo tuyo tan... ¡Ding dong! El alcaide Joker quiere anunciar que, a partir de hoy, todos los guardias de Arkham han sido despedidos debido a recortes presupuestarios. Estar atentos a cualquier roedor volador durante vuestras tareas. Dicen que el psiquiátrico sufre plagas de vez en cuando. Soy yo. Por favor, acordaos de cuidar bien a todos nuestros rehenes. Muertos no sirven para nada, aunque un golpecito por aquí, un corte por allá, no se notará. Han sido despedidos debido a recortes presupuestarios. ¿Y qué vas a hacer cuando salgas de aquí, por fin? Tengo un primo en Metrópolis que necesita tipos duros para su empresa de seguridad. Ya sabes, llamar a las puertas, cobrar dinero... ¿Partir alguna pierna si no pagan? Es una buena vida. ¿Te apuntas? Podría recomendarte. Suena muy bien. Yo me apunto. Thank you.
medida que las venas de Gotham se llenaban lentamente de dolor y sufrimiento, los efectos se hacían sentir en todas partes. Mi padre fue el primero en caer, infectado por una horrible enfermedad. Mi madre siguió viva, pero solo en un sueño. Yo regresé al hogar familiar para cuidarla, y allí permaneció en su cama mientras su cuerpo siguió respirando. Sus llantos no me dejaban dormir. Parecen palabras. Daos prisa y encontradme. Un premio, ¿eh? El último premio que dio le costó las piernas a mi amigo y Joker se pasó horas muerto de risa. ¡Esto es ridículo! Si Joker lo quiere, lo encontramos. No hay excusas. ¿Y dónde está?
Mi viaje duró poco menos de un mes. Visité expertos tanto de Metrópolis como de Keystone y pude escuchar toda una pléyade de nuevas ideas. Empecé el día regresando a casa de buen humor, ansioso de ver a mi mujer y a mi familia. Acabé arrodillado sobre su sangre, con los fragmentos rotos de mi vida escapándose entre mis dedos bañados en rojo. Asustada. A lo mejor sabía lo que le esperaba. Puede ser. Dicen que ha traído a alguien para que se... Tenía que haberme lo pedido. Yo lo habría hecho. Habría sido divertido. ¡Cualquiera!
bien, tío? ¡Enhorabuena! Ahora solo tienes que darte un paseíto para abajo y salvar a los pobres rehenes. ¿No? ¿De la fiesta tan pronto? ¿Y qué pasa con los demás invitados? Se van a morir como no aparezcas tú para salvarlos. Gracias, Batman. ¿Se han ido todos? Sí, estáis a salvo. ¿Qué ha pasado? Todo pasó muy rápido. Han entrado unos pacientes y se han puesto a romperlo todo, como si estuvieran buscando algo. Bill se defendía, pero eran muchos. Se han llevado a la doctora John. Ha entrado aquí corriendo y ellos la seguían. Lo siento. Cuando me he despertado, estábamos atados y la doctora John ya no estaba.
estás ganando mi respeto, caballero oscuro. Si sigues aquí, te dejaré que me ayudes a buscar mis calcetines. Qué fácil, ¿verdad? Bueno, ya veremos. Ya veremos. Es el programa de Enigma. Otro de los fáciles. No te sientes muy orgulloso, Batman. Volví a mi trabajo, pero no podía borrar aquellas imágenes de mi mente. Debería haber sentido repulsión, pero tenía más ansias que nunca por encontrar una explicación a por qué alguien haría algo así.
les concederé... De broma, ¿dónde se ha ido? ¿Qué hace este collar? ¿Por qué hace ese ruido? Es el collar suicida, pero suena muy raro. ¿Collar suicida? Tienen otro nombre, pero solo los usamos para vigilar el pulso de los pacientes. Si baja demasiado, salta la alarma y un equipo de reanimación viene corriendo. Y lo mismo harán mis hombres como actives uno. No te lo esperabas, ¿eh, Batman? Deben de estar por... a ver... el ala oeste. Estarían ahí ahora mismo si no estuvieran ocupados haciendo entrar en razón a Cass. ¿Sabes qué? Para no fastidiar la sorpresa, no les diré que vas hacia allí. Dios, debería alguien quitar todo este polvo. ¡Venga, buscadle! No es más que una sala llena de libros viejos. Tampoco puede ser tan... los pasillos. Creo que alguien ha dejado un regalito.
y aunque tenía razón. Esta vez te voy a pillar. ¡Aquí! ¡Suéltanos! ¡Batman! ¡Aquí! Gracias. ¿Dónde ha ido la doctora Young? Le dije que huyera. Vinieron unos tipos a por ella y le dije que fuera a su consulta y se escondiera. ¿Guardáis sus archivos? Supongo. Estaba bastante desesperada por entrar ahí. Su consulta está por allí. ¿Hace cuánto ha sido eso? Tengo que encontrar sus notas antes de que Joker se haga con ellas. ¿20 minutos? ¿Puede ser más? ¿Por qué son tan importantes esas notas? Joker las quiere, y eso hace que sean importantes. Quedaos aquí. Voy a buscarla. No hay problema. Probaré con la radio. Veré si hay alguien más por aquí. Gracias por ayudarme ahí atrás. Control de Arkham. ¿Me reciben? Cambio. Hola. Hola. Si hay alguien en esta frecuencia... Ya que responda, por favor. ¿Qué le pasa a este trasto? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Control central, respondan, por favor.
esta frecuencia que responda, por favor. Control central, respondan, por favor. Sesión número 6. El Dr. Crane ha estado encerrado 3 semanas. Las sesiones habituales no han aclarado nada. No estoy seguro de que esté realmente loco. Buenas noches, Stephen. ¿Cómo estamos hoy? Soy yo el que dirige la sesión, Jonathan. Por supuesto. Si eso le ayuda a llevarlo mejor, no seré yo quien le desanime. Hablemos de lo que sucedió hace 3 semanas. ¿Qué creía que lograría? El Dr. Murphy sigue hospitalizado. Quería entenderle. Sus demonios personales, sus miedos... Es todo bastante fascinante, la verdad. Pero usted era un doctor respetado, una mente brillante. No es un residente más de Arkham. ¿Puedo tomar una copa? Una de verdad. Esa clase de preguntas me aburre. Me temo que no. Interesante elección de palabras. Doctor, dígame, ¿de qué tiene usted miedo? ¿Cómo llamas a alguien que no ha logrado resolver 3/4 partes de mis acertijos? ¿Un Batman? ¿Qué le pasa a este trasto? Hola, ¿hay alguien ahí? Hola, hola, si hay alguien en esta frecuencia que responda, por favor. Alguien responda, por favor. Control central, respondan, por favor. Hola. Hola, si hay alguien en esta frecuencia que responda, por favor.
¿Puedo irme? ¿Hay alguien ahí? Necesitamos ayuda. El oficial de seguridad, Cass. Estamos en la mansión y nos hemos encontrado a presos armados. Respondan, por favor. Control de Arkham, me refiero. Cambio. ¡No se abre! Espera, creo que ya lo tengo. Eso es lo que has dicho hace 10 minutos. Te dejo que se lo cuentes tú. Yo paso. Está a punto de abrirse, maldita sea. Eres un idiota. Joker se va a enfadar y ya sabes lo que significa eso. ¡Calla! ¡Cállate! ¡Ya lo intento! ¡Lo intento! ¡Se acaba el... Los matones del Joker estaban intentando entrar en ese despacho. Parece que no han podido pasar por la puerta principal. Tengo que buscar otra entrada. Es imposible.
Alguien ha abierto la caja fuerte. Ahora la cuestión es, ¿quién la habrá abierto? No parece que la hayan forzado. El que la ha abierto sabía la combinación. Vamos a ver. Bien, la doctora Young cogió sus notas antes que el Joker. Se las ha llevado para esconderlas en alguna parte. Tengo que seguirla y averiguar dónde las ha puesto. Oráculo, sigo la pista de la doctora Young. He tenido que calibrar el escáner para que solo muestre las huellas recientes. Si la sigo, encontraré a la doctora o sus notas. Espero que funcione. Para que lo sepas, la policía ha encontrado una de las bombas de Joker en el centro. Estaba llena de mazapán y gatitos. Como me imaginaba, no es más que una retorcida distracción. El problema de verdad está en Arkham. ¡Atención! ¡Matadle!
Oráculo, he encontrado la fórmula de la doctora Young. Genial. ¿Significa eso que has cogido al Joker? Con él nunca hay nada tan sencillo. ¿Qué es eso que tienes ahí, Batman? ¡No! ¡La fórmula no! ¿Qué voy a hacer? ¿Quién podrá ayudarme ahora? ¿Qué dices? ¿Qué sé de nuestro viejo amigo Sash? Me lo he cruzado cuando volvía de los jardines, donde sin duda estaría cumpliendo alguna de sus retorcidas fantasías. A lo mejor él puede hacerla hablar. Es muy probable que sí. Buen plan, Batman. No sé cómo te has empeñado en tragarte esa película otra vez, Bruce. Venga, Alfred nos espera. Lo siento, papá. No seas tan duro con él, Tom. Alfred nos esperará. No te quedes atrás, Bruce. ¿Por dónde nos llevas? Por aquí podemos atajar. Pero está empezando a llover y Bruce está cansado. ¿No podemos esperarle aquí? Venga, no os paréis, que ya casi hemos llegado. ¡Alto ahí, señora! ¡Oh, Dios! Por favor, eso no es necesario. Tú no te muevas, Kent. Os daré todo lo que queráis. ¡Papá! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Tom! ¡Cállese, señora! ¡Cállese ya! Debes hacerlos. ¡No me toques! ¡Corre, Bruce! Ven, chico, por aquí. Siéntate en mi despacho. ¿Está bien? Se pondrá bien. Un crío así, con tanto dinero, le irá bien. Cállate. Vamos, tiene 8 años y se ha quedado sin nadie. El dinero no arreglará eso. Lo que tú digas, Gordon. Su mayordomo va a venir a recogerle. ¿Has oído? Tiene mayordomo. Lo siento mucho. Tengo que hacerte unas preguntas. ¿Quieres tomar algo? ¿Estás bien? Sé que no tienes ganas de contestarme, pero es la única forma de coger al que ha hecho esto. ¿Por qué lo ha hecho, agente? ¿Por qué?
No lo sé. Es esta ciudad. ¿Cómo le pasa? Escucha, hijo. Llámame Jim. ¿Qué intentas hacer? ¡Mi control! Y tras el fin del miedo, el olvido. ¡Te voy a hundir! ¡Ya te tengo! Has fracasado y ahora sufre. Todo lo que ves está bajo mi control. Sé que estás ahí. Ahora la locura te dominará para siempre. Se resquebrajará como un cristal. Thank you.
En el despacho del alcalde. Tengo que salir de aquí. Thank you.
Como intentes pasar de aquí, Batman, te dejo frito. Escuchando cómo Sas hace gritar a la buena de la doctora mientras tú jugabas en el mundo del espantapájaros. ¿Qué tal te ha ido esta vez? ¿Descubierto algo de ti mismo? Cuéntame, coge una silla y cuéntame, soy todo oídos. Eso me recuerda una cosa, juraría haber oído a Sash cortarle las orejas, desde luego sonaba eso. No te muevas de ahí, Batman. Escúchame con mucha atención. ¡Socorro! ¡Por favor, que alguien me ayude! ¿Cómo te acerques más? Siento la habitación de abajo con tu sangre. Sé que sigues ahí afuera. Dentro de poco oirás su canto final. ¡Sas! ¿De qué estás hablando? ¡Mátala ya! ¡Ahora ya no me sirve de nada! Llamado, Batman me pillará. ¡Atrás, Batman! ¡Paisario! ¡Atrás, Batman! No querrás mancharte las manos de sangre todavía más, ¿verdad? Ve cómo se le hizo. Ves el cuello. Puedo oler su sudor y sus lágrimas. ¡Así se habla! ¡Y ahora cárgatela! Yo necesito matar. No puedo esperar. Estás suplicando que acabe con ella. Buenas noches, doctora Young. Eso sí que ha sido inesperado. ¿Quién se podía imaginar que un asesino psicópata iba a matar a la pobre doctorcilla? ¡Qué fácil! He jugado contigo como con un violín y te he cortado las cuerdas. Buenas noches, Batman. No te muevas de ahí, Batman. Escúchame con mucha atención. ¡Socorro! ¡Por favor, que alguien me ayude! Como te acerques más, pinto la habitación de rojo con su sangre. Sé que sigues ahí fuera. Dentro de poco oirás su canto final. ¡Sas! ¿De qué estás hablando? ¡Mátala ya! Ahora ya no me sirve de nada. Pero si la mato, Batman me pillará. No tendrás miedo de un murciélago de nada, ¿verdad? ¡Ah! ¡Eso sí que ha sido inesperado! ¿Quién se podía imaginar que un asesino psicópata iba a matar a la pobre doctorcilla? ¡Qué fácil! He jugado contigo como con un violín y te he cortado las cuerdas. Buenas noches, Batman. No te muevas de ahí, Batman. Escúchame con mucha atención. ¡Socorro! ¡Por
¡Por favor, que alguien te ayude! ¿Cómo te acerques más? Pinto la habitación de rojo con su sangre. ¡Monstruo! ¡Eres un monstruo! ¡Malo, malo! No va a ir a ninguna parte. Ya puedes parar. Lo siento. Lo siento mucho. He visto a Bane. Lo sé, yo... Joker me amenazó. Yo quería parar el experimento. Intenté devolverle su dinero. El Joker no admite un no por respuesta. Quiere un ejército, una formación horrible y siniestra para destruir Gotham. Pero no podía hacerlo sin la fórmula. La escondí, pero... Así que ahora tiene el veneno y tu fórmula. Dios mío, tiene decenas de litros de ese compuesto. Hay un laboratorio escondido entre los jardines. Está cerrado, pero las claves de seguridad para toda la isla están en la caja fuerte del alcaide. ¿Qué más está planeando el Joker? Y yo qué sé. ¿Crees que algo de lo que dice tiene sentido? Creo que está... ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Sal de ahí! ¡Pobre doctora John! Pero ya sabes cómo odia Joker a los traidores. Y hablando de traidores... ¡Ayúdame! Ese viejo pirado se cree que dirige este sitio. ¡Ay, que estar loco! Batman, tengo muchas personas que pillar. Chicos, si se levanta, dejadle cao. Pero no os paséis. El jefe le quiere en la fiesta. Voy a hacer picadillo los huesos. ¡Te voy a hacer el culo, Batman! ¡Vamos! ¡No dejes que sea idiota! ¡Dale otra vez! Oráculo, la doctora Joan ha muerto. ¿Has dado con la forma de pasar las puertas de seguridad? Antes de morir, me ha dicho que hay una planta de producción oculta en alguna parte de los jardines. Los protocolos de seguridad de Winetake son a prueba de piratas. Lucius ha hecho un buen trabajo. Es una secuencia biométrica en dos partes que se genera cuando el alcaide usa un secuenciador de claves. Y que el Joker ha destruido al volar la caja fuerte. Harley Quinn tiene al alcaide. Y él es nuestra única posibilidad para atravesar esas puertas. Muy bien. Buena suerte.
¡Ay, pero qué monada! ¡El murcielaguito está durmiendo! Que alguien acabe con él. ¡Adiós! ¿Qué haces? ¿Quieres poner la colina? ¡Callaos de una vez! ¡Estamos en el túnel de extracción de murciélagos! ¡Alguien acaba de pasar! ¡Acaba con el viejo! A lo mejor le gustan los viejos. ¡Deja de rajar! ¡Vas a fastidiarlo todo! ¡Dios, cálmate! ¡Dile que se calle! ¡Ahora! ¿Has oído eso, verdad? ¡Sí, sí! ¡Ya sabes dónde encontrarme! ¡Adiós! ¡Idiota! ¿Estáis bien? ¿No notáis la presión según vais cayendo uno por uno? ¡Ya habéis oído al jefe! ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! Sesión número 9. El doctor Crane sigue evadiendo las preguntas. Creo que está bastante cuerdo, pero es malo. No le interesan las personas a las que ha hecho daño. Su investigación parece ser lo único que le motiva en la vida. ¿Qué tiene miedo para obsesionarle de tal forma? El miedo lo mueve todo, Stephen. Todo. Su vida está gobernada por el miedo y todas las decisiones que toma son producto de ese miedo. No sea ridículo. Se casó con su mujer, Margaret, ¿verdad? Porque le daba miedo morir solo. Tuvo hijos porque le da miedo no dejar ningún legado que importe de verdad. Va a los médicos porque tiene miedo de morir. ¿Quiere que siga? No. Creo que eso es todo por hoy. Guardias. Estamos en la mansión y nos hemos encontrado a presos armados. Respondan, por favor.
Control de Arkham, ¿pueden oírme? Desde hace 10 minutos he declarado ilegal caminar por el suelo en cualquier parte del psiquiátrico. Cualquiera que sea sorprendido haciendo esto será... ¡Esto es una estupidez! ¡Ah! ¡Ah! Cualquiera que sea... sorprendido, se le amputarán las piernas y tendrá que hacer trucos de magia. ¡El emperador Joker! Ya está. Lo he hecho, ¿eh? ¡Ah! Lo estás haciendo genial, Sharpie. ¿Preparado para seguir? Que todo el personal de Arkham.
dejes que te pegue, idiota. ¡Dios! Trajeron a aquel animal ante mí, descarado y ladrando como un perro rabioso. Durante lo que me pareció días enteros soporté sus fanfarronadas. Sentía placer contando sus actos, catalogando sus depravados crímenes. Lo que debía haber sido una venganza se transformó en compasión. Ese pobre perro necesitaba mi ayuda. Thank you.
Seguridad desactivada.
Soy el alcaide. Es vital que todos descarguen sus armas de mano inmediatamente. Esto no lo puedo leer. Que las descarguen contra su cabeza. Sí. ¿Quiere tomarme el pulso ahora, doctor? No le será tan... ¡Está aquí! ¡Acabemos de una vez! ¡Sonríe, cojete! Eso es lo mejor. Gracias, Batman. Este guardia no habría aguantado mucho más. ¿Se encuentra bien? Se ha dado en la cabeza cuando le han tirado al suelo. Llévatelo de aquí lo antes posible. Ve al edificio médico. Es el lugar más seguro de la isla. Bien. Iré con él en cuanto pueda ponerse en pie. Éxitos y tus fracasos, Batman.
No me interesan un montón de flores, Yedra. Están sufriendo. ¡Me piden ayuda! Tú quédate donde estás. Lo último que necesito es que te escapes. Pobres niñas, yo os salvaré. No dejaré que os hagan daño. Todo el mundo pagará. Por favor, que alguien me ayude. ¡Socorro! Estoy perdiendo la paciencia. Haces trampa. ¡Estoy aquí arriba! Tienes que ayudarme. ¿Yedra? Vaya, te veo fatal. A lo mejor te puedo pasar un champú. Las plantas, ¿no las oyes? Me están gritando de agonía. ¿Sí? Lástima cuando lo siento por ellas. Por favor, déjame salir, sin mí morirán. No sé, chica, tú tampoco estás en la lista de la fiesta del jefe. En fin. Oh, ¡por favor! Va, ¿qué diablos? Te voy a dejar pasar. Ya me siento mucho mejor. Ay, es una buena chica. Me pasaría el día viendo ese par de locas. ¡Qué risa! Y hablando de risas, hay un pequeño alboroto que te he preparado solo para ti. Aquel. Se ha hecho con el control de los mandos de seguridad. Yo tengo el generador de secuencias, pero sin el terminal de mi despacho no sirve de nada. Tu terminal está destruido. Dame el secuenciador. ¿Qué? Ah, sí, claro. Es inútil. Con la mitad de las claves no irás a ninguna parte. Estamos atrapados aquí. Siempre hay una salida. Siempre. Quédate aquí y cierra esta puerta cuando me vaya. Buena idea. No podemos dejar que alguien de mi nivel vuelva a caer en sus manos, ¿no?